Otra persona que le tiene una alta estima a doña Chivi Espinal es Ernesto Laguardia. Y Ernestito reveló cuál fue la más grande enseñanza que le ha dejado esta gran actriz. Tras su reciente hospitalización, uno de los actores que estuvo al pendiente de la salud de Silvia Pinal fue Ernesto Laguardia. El actor reveló por qué le ha tenido tanto respeto y admiración a la diva del cine nacional. Que la señora Silvia Pinal me dio uno de los consejos más importantes de mi vida, tanto personal como profesional, porque fue en Tiempo de Amar, esta novela que estaba también Alejandra Guzmán. Hacíamos un papel pequeño, los protagonistas eran Fernando Allende y Lupita D'Alessio. Y en una plática en el foro, esperando una escena, la señora Pinal me dijo: acuérdate, mijito, algo que yo aprendí después de muchos años de esfuerzo y de tropezones también, de caídas y de éxitos. Me dice: la puerta del éxito es muy bajita y siempre está cerrada. Todos los días hay que agacharse en el buen sentido de la palabra y tocarla. Entonces, bueno, siempre he recordado esa frase, siempre. Ernesto considera haberle aprendido a doña Silvia Pinal la manera de afrontar los escándalos mediáticos y confiesa cómo ha logrado salir bien librado de ellos. Ustedes lo saben, desde hace más de 40 años, yo no estoy de acuerdo con los escándalos. No me estoy refiriendo a este, estoy refiriendo a los escándalos del medio. Y muchas veces, incluso el otro día un amigo bromeaba conmigo y me decía: vamos a hacer un escándalo para que salgan en todos lados, fíjate nada más, ¿no? ¡Qué triste! Él me lo decía en broma, ¿no? Porque es muy, muy buen amigo mío, pero no, estábamos comiendo juntos y nos carcajeábamos, pero es algo que nunca he hecho, que nunca haré. Yo creo que hay que tener un gran respeto al público. Por eso este tipo de gente tiene vigencia como La Guardia, por el respeto que le tienen a su trabajo, a la actuación y al más importante, al que todos nos debemos, al público. Obvio. ¿Cuándo han visto a Ernesto La Guardia borracho, nunca, drogado, detenido? No, no, el cuate es impecable, aparte es un buen actor. Muy buen actor. Además, fíjate, hablábamos, Bicho, al principio del programa, las dos novelas en las que ha estado con Alejandra, y era la época en que Silvia Pinal quería que incursionara en la televisión. No cantara, el que se quedara únicamente actuando. De esta novela es de la que habla Ernesto. A mí se me hace que tú estás viendo la bioserie de la Guzmán, ¿verdad? Claro, con mi querida Guzmán y todo. Es muy buena, muy buena. Ya entendemos por qué. Ya la están vendiendo a otros países. Exactamente, porque la Pinal andaba tan insistente que su hija fuera actriz. Ahí lo estamos viendo, así lo hizo. De Primera Mano, lunes a viernes, 12 del día. Participa en Imagen Televisión.